queríamos hablar con Diego. Nosotros somos muy cercanos al FOL, a muchas organizaciones sociales, siempre nos convocan, incluso hasta hemos estado en algunos eventos en los cuales ellos también participan, el Polo Obrero, la CETEP, el FOL. Siempre nuestro programa ha estado cerca y ha participado de estos eventos, incluso han tenido la deferencia hasta de contratarnos para trabajar en cobertura, con lo cual eso también habla de una horizontalidad en lo que tiene que ver con el sustento en la comunicación popular y abrir espacios para, en algún punto, incluso antes de la llegada del macrismo, tejer lazos de supervivencia respecto a momentos muy delicados. Así que lo molestamos a Diego 5 minutos antes de que entre a una reunión con autoridades y no sé, de las 30.000 cosas con las que empezaría hoy, digo, a momento de una distopía, no sé si distopía o ucronía, ¿no? Pero lo que está por acontecer en la Casa Rosada en apenas 9, 10 días, si tenés una lectura así bien de las tripas, en caliente, ¿no? Porque para analizarlo vamos a tener tiempo. Sí, digamos, en algunas cosas, digamos, tiene que ver con que, digamos, lo que se está viviendo es de orden mundial, ¿no? Los partidos políticos de derecha vienen haciendo experiencia en varias partes del mundo, en Europa, en América, con Trump, Bolsonaro, en Colombia lo mismo había pasado hace Chile, un tiempo, en Chile. Entonces medio como que nosotros llegamos a una parte tarde, de ese, porque estamos al fin del mundo. Y bueno, y capaz que el cotidiano de los compañeros, las compañeras, muchas compañeras sorprendidas, el voto, digamos, a Milei, de un sector bastante joven. Hoy he escuchado una estadística, digamos, casi el 80% de la juventud ha votado a Milei, de la no creencia en la política, en la forma tradicional de hacer política, en la cuestión de los derechos ganados y conquistados por la clase trabajadora a lo largo del mundo y particularmente muy fuerte a partir de los 60, los 70 en este país, ¿no? Donde había un proyecto de país, de una Latinoamérica unida, que tenía que ver con lo que venía de San Martín, Bolívar, la experiencia, digamos, de las independencias. Entonces nos pone en una situación bastante alarmante de defender lo que hemos conquistado en estos últimos tiempos. Las organizaciones sociales venimos, entendemos, hace 20 años, un poquito más capaz, construyendo poder popular, tratando de mejorar la vida de los compañeros y las compañeras. Pero entiendo que hay cosas que no las pudimos leer, más políticamente, ¿no? O sea, toda esta cuestión que fue pasando, ¿no? Me parece que fueron sembrándose y que no la vimos. Está claro que parte de esto tiene que ver con mucho que hizo el peronismo, ¿no? O sea, los gobiernos de Cristina, los gobiernos de Alberto, entiendo, digamos, que ha caído el nivel del salario. Cosas que se tenían que haber hecho y no se hicieron, por ejemplo, todos los años pasa lo mismo cada vez que ganó Macri, cuando iba a asumir Macri, ahora que va a asumir, la cantidad de trabajadores estatales contratados que van a quedar en la lona, bueno, la precarización laboral, la precarización de la vida en realidad también, porque no es solamente laboral. Trabajadores estatales, lo escuchaba Catalano, que tienen 10 años, o sea, no son contratados hace 2 meses, se los podrían haber tranquilamente pasado a planta hace mucho tiempo. Exactamente, por eso, ¿no? Y sobre todo las condiciones, digamos, de trabajo que tienen los compañeros y las compañeras, ¿no? O sea, hasta en el sueldo básico, que no se alcanza para comer. Hasta hace poco, muchos docentes, por ejemplo, en el parece una locura, ¿no? Pero hay mucha gente, digamos, en el norte que nos decían que se quieren sumar al FOL porque ganan más que como empleado municipal, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión, la gran hegemonía que se ha construido, digamos, de que nosotros y nosotras somos el problema del país, y que somos ínfima en el Producto Bruto Interno, digamos, que se gasta, o lo que se gasta en desarrollo social es nada, digamos, con todo lo que fugan los grandes capitales, ¿no? Y que los gobiernos nacionales no han hecho pata en eso,
¿no? Siempre titubeando cuando había que haber puesto recursos estratégicos en manos del Estado, no se hacen. Con Vicentín, por ejemplo, digamos, todo lo que genera la renta sojera, la renta petrolera, lo del litio que va a venir, todo, digamos, en empresas chinas, norteamericanas, los mineros, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se deja de regalía? De todo eso es nada para el pueblo.